Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos en este tercer vídeo del capítulo de errores a abordar cómo se calculan los tres errores que hemos definido: el error de entrada-salida, la señal de error y el error ante perturbación. Comenzamos con el primero, que es el error entrada-salida. Recordamos la definición: el error de entrada-salida es la diferencia entre la entrada y la salida del sistema expresado en unidades de la entrada. En este esquema donde que tenemos, que tenemos el sistema alimentado sería la diferencia entre x y y, pero y ajustarla mediante la ganancia estática de la reglamentación a las unidades de la entrada XTS. Lo que vamos a hacer a continuación, y lo vamos a repetir con los otros dos errores, es desarrollar esta expresión. Vaya por delante que no tenemos en ningún caso que memorizar el resultado de este desarrollo. Sí eh, que nos puede ser necesario repetir el desarrollo cuando tengamos que evaluar el error de entrada-salida de un sistema. ¿Vale? Entonces, eh, lo importante de aquí no es la expresión finalada que diríamos, sino el desarrollo de esa expresión final. Y es sencillamente andar sustituyendo. Partimos de que la función de transferencia de mi sistema, que tiene G en la cadena directa y H en la realimentación, es mdsg G partido por 1 más GH. Y por lo tanto que la salida I es la entrada X por la MDS, esta expresión de aquí. Bueno, ahora cogemos esta expresión y sustituimos en ella cuánto vale IDS. La IDS vale M. X por M y si sacamos factor común a la X tenemos esta expresión. Si ahora, donde pone eh, M damos el valor que hemos obtenido anteriormente, tenemos esta expresión de aquí. La H de 0 sigue estando y la m de s es g partido por 1 más gh. Sacamos común denominador y tenemos esta expresión de aquí arriba. Esta expresión que tenemos aquí al cuadrado es la expresión del error entrada-salida. Y repito que no hace falta ni mucho menos recordar esta expresión. Cuando haga falta calcular el error en salida, repetiremos este proceso. ¿Vale? Pero sí que me es interesante tener esta expresión para destacar una serie de observaciones. La primera de ellas, recordamos que el error no existe como señal, no se puede medir como un instrumento. No nos engañemos pensando que podemos medir IDS por H de 0. H de 0 es la ganancia estática de mi eh, captador. Imaginemos que el captador es un termómetro. Un termómetro que cuando le metemos de esta temperatura ambiente a un, una disolución que está a 0 grados, no cambia instantáneamente a 0 grados, tiene una evolución temporal, tiene una dinámica, tiene una HDS. Finalmente llegará a un cierto valor que mantendrá una relación entre la temperatura, los grados centígrados, y la medida en voltios de mi sensor, que es la ganancia estática, está relacionada por la ganancia estática por H de 0. Pero durante esa evolución yo no tengo la medida de la temperatura por h de cero. tengo la medida que da el termómetro, que es con la dinámica de por medio. Hay, por lo tanto, una evolución temporal que tengo que respetar. Voy a intentarlo pintarlo para que tal vez quede más claro. La evolución de mi termómetro no es que pasa de la temperatura ambiente 20 grados a 0 grados, perdón, negativo, de 20 grados a 0 grados instantáneamente, sino que lo hace así. La medida que yo tengo, la medida que yo tengo aquí, es esta, ¿vale?, no es la temperatura real por el factor de escala de mi termómetro. Por tanto, no tengo una medida real de EDS. No existe como señal. La segunda observación importante es que el error depende, parecía evidente, de G y de H. Depende de las funciones de transferencia de mi sistema. Un sistema diferente tendrá un diferente error. Pero la tercera observación es importante. Y es que, además de G y de H, depende de X. Un mismo sistema, dependiendo de la entrada que tenga, puede que tenga error cero. Que tenga error 2, que tenga error infinito. Entonces, el error depende no solamente del sistema, depende de la entrada. Para diferentes entradas, vamos a tener diferentes errores. Lo vamos a ver eh, después, cuando veamos eh, el error de gemen permanente, pero por ahora lo quiero destacar. El error depende tanto de la función de transferencia de mi sistema como de la entrada. Bueno, eh, una última observación. Si mi termómetro fuese instantáneo, o si queréis, en lugar de un termómetro, imaginemos otro sistema, un captador de posición con un potenciómetro. Giro un ángulo y me da una tensión. Eso es instantáneo, no hay dinámica. Ahí sí que para 0 grados tenemos 0 voltios, para 5 grados instantáneamente tenemos 5 voltios. Entonces, si HDS no tiene dinámica, si es constante, HDS y HD0 coinciden. Entonces, esta expresión se me simplifica. Aquí me quedaría un 0 y tendríamos únicamente X por 1 partido por 1 más GH. ¿Vale? Por ahora, esa, esa simplificación, bueno, decimos que existe. Después vamos a ver que eso me da lugar a que el error entre la salida y el señal de error sea lo mismo. Vamos con la segunda definición, ¿vale? Era el valor de señal de error y vamos a ver cómo calcularla. Recordamos que la definición de la señal de error era x menos y, no por h de 0, sino por h de s. Esta es la diferencia, no h de 0, sino h de s. En mi esquema de sistema de control que teníamos, que hemos usado de ejemplo, el control de nivel... Era la salida del comparador. Y aquí es la señal que tenemos justo aquí, después del de restador que tenemos aquí, ¿vale? La x menos la y por la h. Procedemos como antes, calculamos cuánto vale la y en función de la x, que es manera por la función de transferencia, y sustituimos. Es decir, la m de s es la g partido por uno más h, la y es la x por la m, y ahora la y de s es x menos y por h de s, sacamos como denominador, etcétera, sustituimos. Eh, bueno, destaco aquí que es HDS, no H de 0, ¿eh? En el caso de, voy a volver para atrás. Aquí era menos H de 0, Aquí tenemos HDS. Bueno, hacemos la misma sustitución, cambiamos la, la M por su expresión, sacamos como un denominador y me queda esta expresión de aquí. ¿vale? Esta es la variable o la, la expresión de la transformada de Laplace de la señal de error. Esta señal de error sí es medible. Sí que puedo en todo momento ir y medir cuánto vale esta diferencia. ¿Vale? Bueno, de nuevo ocurre como antes, la misma observación que antes. Esta señal de error depende de la G, de la H y de la entrada también. La señal de error depende no solamente del sistema, sino también de la entrada que le pongamos. Tercera definición. El error... Ah, perdón. Eh, destacar una vez más para que nos quede clarito. La diferencia entre error eh, entrada-salida y señal de error. El error entrada-salida tiene esta expresión. La señal de error tiene esta expresión. Fijaros que son diferentes. Aquí aparece este término y abajo no. ¿Vale? En un caso, la señal de error está aquí, y en el caso de error en salida no podemos indicar en dónde está, no está en mi diagrama de bloques, no está en mi sistema. ¿Vale? Por lo tanto, EDS no existe como señal y epsilon de S, señal de error, sí que es medible, sí existe. Y fijaros que si la HDS es constante, es decir, vale únicamente un valor de ganancia estática, HDS y de 0 vale lo mismo. Esto valdría 0, esto me desaparece y me quedan en ambos casos la misma expresión. Si mi captador es constante, si no tiene dinámica, si es instantáneo, señal de error y error entre salida es lo mismo. ¿Esto en la práctica ocurre? Pues igual al 100% no. Igual mi captador tiene una cierta, necesita un cierto tiempo para eh, alcanzar su medida. Pero lo deseable es que el captador sea bastante más rápido que mi proceso. Si mi proceso tarda muy poquito en evolucionar y mi captador tarda mucho rato, mucho tiempo en cambiar, estoy haciendo un control que es malo o incluso complicado o imposible. Vamos a buscar siempre captadores que sean más rápidos que el proceso. Y en ese sentido puede ser que sea despreciable su dinámica. Es decir, que aunque mi termómetro tarde, insisto que el termómetro igual no es un buen ejemplo porque tienden a ser lentos, pero imaginemos que mi horno tarda media hora en cambiar su temperatura. Y mi termómetro tarda... 0,1 segundos en nivelar su temperatura. Bueno, pues esos 0,1 segundos son despreciables y podemos considerar que el termómetro es instantáneo y no tiene dinámica. Entonces, en muchos casos vamos a poder dar por válido que HDS es constante y por lo tanto igual a H de 0. Y que error de entrada serie y señal de error son iguales. Pero en muchos casos, no en todos. ¿vale? Bueno, el tercer y último concepto, el error ante perturbación. Recordamos que la idea era que la diferencia entre entrada y salida con los niveles ajustados a la entrada, pero cuando la entrada no cambia, y sin embargo aparece una perturbación. Bueno, como la entrada no cambia, su incremento es nulo y su transformada de Laplace es cero. Entonces, si hacemos el mismo desarrollo, escribimos o desarrollamos cuánto vale la salida en función de la perturbación, que será z por la, la función de transferencia entre z y, I, que si la calculamos en este diagrama de bloques vemos que es g2, Partido por 1 más G1 por H y por G2. Y eh, sustituimos esta expresión, estas expresiones, en la expresión de error, entrada-salida, tendremos este resultado. Cambiando donde pone M de Z por esta expresión de aquí, llegamos a esta expresión, que una vez más repito, que no hay que memorizar únicamente el proceso, que nos diría cuánto vale el error ante la perturbación. Repito, lo importante es el proceso. Definimos el error ante perturbación como la diferencia entre entrada y salida con los niveles ajustados a la entrada cuando la salida es fruto de la perturbación y no de la entrada. La entrada no ha cambiado, es cero. La perturbación ha tenido un efecto sobre la salida que es este de aquí. Ajustamos los niveles, desarrollamos las expresiones y llegamos a esta expresión de aquí. En resumen, las tres eh, magnitudes que estamos utilizando para cuantificar el error, el error... Eh, el error de entrada y salida, la señal de error y el error de perturbación tienen estas expresiones. Fijaros que en las tres se depende tanto de la función de transferencia como de la entrada. En este caso no hay entrada, pero es la perturbación la que me está definiendo o la que me está afectando como, eh, a qué valor tiene el error. ¿vale? Y fijaros pues, no, también que si la perturbación es constante, HDS y H0 son iguales y epsilon y e, señal de error y error de entrada y salida, coinciden. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver estos valores, pero en régimen permanente. Si el sistema es estable, llegaremos a un régimen permanente y vamos a ver cuánto vale el régimen permanente. Las expresiones que llegaremos en el caso sí que son, son sencillas y sí que eh, es necesario memorizarlas.